Aquí estamos en la localidad de La Calera, donde acaba de llegar el gobernador de la provincia a hacer este recorrido por el interior provincial, en este caso comenzando por el departamento Belgrano. Muchos vecinos, vecinas que se han acercado aquí para recibir al mandatario puntano que acaba de llegar el gobernador de la provincia, donde va a hacer un recorrido. Allí vemos que es recibido por el intendente de la localidad de La Calera y donde por supuesto va a comenzar el recorrido. Allí vemos que el gobernador va a hacer un recorrido por las viviendas que se están construyendo aquí en la localidad de La Calera. Allí vemos que el gobernador es recibido por... Allí vemos al gobernador, bueno, que está siendo recibido por la Escuela de Cultura y Talentos de La Calera, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, allí vemos que el gobernador va a hacer la visita, va a ingresar a las viviendas que se están construyendo aquí en la localidad de la Calera. Allí vemos cómo el gobernador ingresa a las viviendas. Y que por supuesto va también a visitar la sede de la UPRO, que se está visitando aquí en la localidad de La Calera. Todos los vecinos que se han acercado aquí a recibir al gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez A. Y que por supuesto, bueno, hay mucha expectativa por la visita del gobernador, acompañado del ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez A. Hijo, bueno, algunos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, que también se han hecho presentes aquí en este lugar. Bueno, allí vemos cómo está recorriendo el gobernador de la provincia, algunos funcionarios. Hablando con funcionarios, bueno, que lo han recibido gentilmente aquí y visitando las viviendas sociales que se están llevando a cabo. Nosotros ya estamos aquí en vivo a través de la Finder FM Radio en este comienzo de recorrido que está haciendo el gobernador de la provincia por todo el interior provincial, hoy comenzando por el departamento Belgrano, la localidad de La Calera. Allí vemos que van. Es importantísimo. Mucha expectativa para la visita del gobernador en esta primera oportunidad a las viviendas que se están construyendo aquí en la localidad de La Calera, y luego va a visitar la UPRO.